Durante 30 años formé parte de la Fuerza Aérea Mexicana, que es la rama del aire de las Fuerzas Armadas de México. Ingresé en 1962. Cuando ingresé el secretario de la Defensa Nacional, era el general José Agustino Lachea Avilés. De ahí le siguió Barragán, luego Cuenca, Galván, Arévalo. Y cuando me retiré el secretario de la Defensa Nacional, era Antonio Rivielo Bazán, que era egresado del Heroico Colegio Militar. En 1976, yo estaba asignado a la región aérea del sureste, en la sede de Tuxtla Gutiérrez. Un día que parecía normal nos llegó la orden de ir a hacer presencia en una zona que había que resguardar y estudiar. Se trataba de una cueva que ocultaba algo que, a día de hoy, aún no logro explicar. Pero vayamos al inicio. Todo comenzó con cuatro niños que llegaron al Hospital General en Comitán, Tres llegaron en estado de coma y uno llegó a punto del colapso, pero consciente. Lo que el niño contó fue que habían quemado un terreno para poder realizar la siembra. Al quedar ya todo el terreno despejado, el niño y sus cinco amigos andaban caminando por el lugar y encontraron una cueva. Esa cueva tenía una abertura muy pequeña, tanto que la única forma en la que ellos pudieron entrar fue a rastras. Ya en el interior de la cueva, si sí podían caminar con normalidad. El niño decía que adentro de la cueva, tras caminar más de una hora, habían encontrado unos sapos y hongos de color rojo. Los niños estaban interactuando con los sapos y con los hongos, cuando una persona se les acercó y les dijo que lo mejor para ellos era regresar por donde habían entrado. Eso asustó a los niños, porque ellos, muy apenas, habían conseguido entrar a rastras. Un adulto no cabía en la pequeña entrada por la que ellos habían ingresado. Por lo tanto, contaba el niño, que ellos pensaron que esa persona debía vivir dentro de la cueva. Esa persona los asustó tanto que ellos corrieron de regreso. Y que cuando lograron salir, sus tres amigos habían caído desmayados al suelo en cuestión de segundos. Los otros dos nunca salieron. El niño siguió hablando y contestando preguntas por más de cuatro horas, hasta que él también quedó en estado de coma. Los cuatro niños hospitalizados murieron. Yo no entendía qué teníamos que ver nosotros, fuerza aérea con unos niños muertos por culpa de unos sapos rojos. Cuando arribamos a Comitán, descubrí que no solo nosotros habíamos sido requeridos, también estaba el ejército, y la policía recorría las calles para que nadie se acercara al lugar. El anillo de seguridad era de 8 kilómetros. Al lugar habían llegado investigadores enviados desde la Ciudad de México. Se hicieron análisis con aparatos de la más alta tecnología, de aquellos años, obviamente. Y los primeros resultados arrojados indicaban que había vetas masivas de oro. Eso, aunque sonaba improbable, no explicaba el hecho de que los niños hubieran caído en estado de coma para posteriormente morir. La zona era un caos. Nosotros hicimos análisis desde el aire, aparte de ayudar con la logística pero poco podíamos hacer porque no había comunicación entre los involucrados. Cada quien estaba en lo suyo, y nadie compartía su información con los demás. Yo pienso que el gobierno era el más interesado en que nadie supiera exactamente qué estaba ocurriendo. Una de las diferentes cosas que escuché en los muchos días que estuvimos en la zona, fue que, al parecer, dentro de la cueva había un ojo de agua y que el estado de los niños encajaba con otros casos reportados de gente quedando completamente loca, después de entrar en otras cuevas que también tenían en su interior ojos de agua. Entonces, se estaba teorizando que esos ojos de agua podrían tener algo que ver con la muerte de los niños. Algunos de los militares inclusive estaban hablando de brujas, demonios, nahuales y muchas otras criaturas, debajo astral. También se estaba hablando de la posibilidad que dentro de la cueva, hubiera uranio. De ser el caso, los cuerpos de los niños habrían absorbido demasiada radiación al punto de causarles fiebre. Entonces, cuando salieron de la cueva, respiraron aire fresco, y sufrieron un choque térmico tan fuerte que los hizo colapsar. Todo era muy interesante. Pero lo que yo no entendía era por qué estábamos involucrados tantos, no se malentienda. Pero la muerte de cuatro niños y la desaparición de otros dos, no es motivo suficiente para invertir tantos recursos. Entonces pregunté a mi superior. Él dijo que no podía decirme mucho, que habían varias razones para tanto ajetreo. Una de esas razones era que uno de los niños que habían entrado a la cueva era hijo de un importante militar de la zona. Luego de nueve días, se decidió enviar a un equipo de siete elementos bajo el mando de un teniente, yo iba incluido. Hicimos la entrada más grande ayudándonos de explosivos. Así pudimos ingresar. Recuerdo bien que era de mañana cuando entramos, si bien no pregunté la hora ni la vi en ninguna parte. Lo sabía por la posición en la que se encontraba el sol. Nos habían dicho que íbamos a avanzar durante al menos tres horas que llegaríamos más allá del punto al que los niños habían llegado, porque por los análisis que se habían realizado, se sabía que la profundidad de la cueva era considerable, además de que tenía una tendencia hacia el descenso, un metro hacia abajo por cada nueve metros hacia adentro, aproximadamente. Nuestro objetivo no era obtener muestras de nada. Lo que nosotros debíamos hacer, era recorrer el lugar, y en caso de que encontráramos a los niños extraerlos, no importaba si estaban vivos o muertos. Íbamos equipados con mascarillas antigas, lentes de visión nocturna, un aparato que detectaba los niveles de radiación, y por supuesto, armas y municiones para hacer pedazos a cualquier hostil que se nos atravesara. Avanzamos, siempre de forma sigilosa, y teniendo mucho cuidado de no hacer contacto con los laterales ni con el techo de la cueva, por dos motivos, el primero era para reducir al mínimo la posibilidad de un derrumbe, y el segundo era para evitar el contacto con las posibles toxinas que, tentativamente, habían causado la muerte de los niños. Tras avanzar dos kilómetros hicimos contacto visual con pequeños brotes de los hongos rojos, que el niño había mencionado. Luego de avanzar otro kilómetro más, ya encontramos zonas cubiertas de esos hongos, y en esas zonas había sapos del mismo color. Al parecer, era su hábitat. Cuando avanzamos hasta los cinco kilómetros de profundidad, nos percatamos que en los bordes de la cueva había pictogramas, dibujos con una antigüedad obviamente desconocida. Los dibujos, a mi pobre entender, ya que no soy ni historiador y mucho menos antropólogo, pero, al menos para mí, esas representaciones grabadas en la piedra contaban una historia. Primero les voy a describir los dibujos, y el resto lo dejo a su interpretación. Se mostraba un firmamento vacío, nueve estrellas cayendo hacia nueve cerros o montañas, una gigantesca serpiente con una cola en forma de corona de nueve puntas, nueve personas alrededor de la gran serpiente, y nueve cerros o montañas, en cuya cima había un animal diferente en cada una. Había muchos otros dibujos, símbolos y demás, que por cierto, es importante destacar que todos esos pictogramas tenían un estilo bastante similar al de los mayas. Ahora, para mí, la historia que se está contando es que nueve dioses bajaron a la tierra. O tal vez fueron expulsados del cielo como castigo, cual sea que haya sido la razón. Al llegar a la tierra tuvieron que enfrentarse a un monstruo muy poderoso en forma de serpiente. Y al vencerlo, se dividieron el poder entre los nueve. Luego, para no enfrentarse entre ellos, cada uno eligió un cerro para gobernar. Muy posiblemente mi interpretación no sea del todo exacta, inclusive existe la posibilidad de que yo esté equivocado. Todos estábamos impresionados por lo que podíamos ver, queríamos seguir explorando esa área de los dibujos, pero el teniente nos ordenó seguir avanzando. Al llegar a los ocho kilómetros de profundidad, Luego de poco más de dos horas de haber ingresado, tuvimos que detenernos, porque la persona encargada de manejar el aparato que detectaba la radiación dijo que ya estábamos en el límite antes de que el ambiente se tornara peligroso para nosotros. Sin avanzar ni un solo centímetro más, utilizamos las linternas para observar todo lo que teníamos a nuestro alrededor. Como todos estábamos en completo silencio, alcanzamos a escuchar muy tenuemente el fluir de un líquido, agua de seguro, lo que confirmaba que en el interior de esa cueva, más profundo de lo que podíamos avanzar, había un cuerpo de agua de una dimensión que no podíamos determinar. El teniente nos ordenó regresar y salimos de la cueva. No encontramos a los niños ni un tenis ni nada que nos indicara que hubieran estado ahí alguna vez, ni ellos ni el señor que se supone que los había asustado. Llegamos a la conclusión que los dos niños que se perdieron, al no tener luz porque se separaron del grupo, de alguna forma corrieron más hacia el interior de la cueva y se perdieron en algún punto, nunca lo sabremos. Ya estando afuera, y después de que el teniente emitiera su reporte, se ordenó dinamitar la entrada de la cueva. Luego el ejército, especialistas, policías, y nosotros, cada quien regresó de donde había llegado. Yo nunca supe la verdad de por qué el gobierno movió a tanta gente para investigar una cueva en la que no había nada. Hace poco solicité mi baja de la Guardia Nacional. Oficialmente aún sigo activo, pero... Es cuestión de días para darme de baja. Lo más seguro es que cuando mi testimonio sea puesto en línea, yo ya sea un civil solamente. Antes de ser un elemento de la Guardia Nacional era parte de la Policía Federal de México desde el 2011. Entonces, se podría decir que estuve poco más de 10 años en servicio. Estoy consciente que la Policía Federal siempre tuvo muy mala fama. Pero créanme cuando les digo que todas las cosas que se hacían, no era cuestión de nosotros los activos sino que, más bien, todo se trataba de acuerdos corruptos que hacían los altos cargos, y a nosotros solo nos quedaba seguir órdenes. El motivo por el cual decidí dejar la Guardia Nacional es que, hace no mucho, a principios de este año, durante una operación en las profundidades del bosque tropical de Calakmul, encontramos algo que no debería existir, y me hizo cuestionar toda mi realidad y mis creencias. Me imagino que mucha gente lo sabe, pero, para los que no, Calakmul fue una importante ciudad antigua ubicada en el actual estado de Campeche. Sus ruinas están rodeadas por más de 7.000 kilómetros cuadrados de bosque. Literalmente ahí dentro se podría esconder una ciudad, y sería casi imposible encontrarla. Se sabe que Calakmul fue habitado por primera vez hace, por lo menos, 4.000 años. Sus primeros habitantes ni siquiera fueron los mayas. De hecho, esos primeros habitantes vivieron ahí más de 200 años antes de que la cultura maya naciera como tal. Explicar fechas es muy complicado, soy un aficionado del tema, pero no un experto. Se sabe muy poco, por no decir que no se sabe nada, de la gente que habitó el lugar antes de los mayas. De hecho, los registros precisos se pierden, luego de retroceder más de 1500 años en el tiempo lo que significa que hay prácticamente 2.500 años de historia que no se conocen con precisión, llegando a tal punto que se desconoce de dónde llegaron los habitantes originales, y tampoco se sabe por qué eligieron ese lugar para vivir. Algunos registros del lugar parecen sugerir que los mayas se referían a los antiguos habitantes del sitio como los creadores del cielo, la traducción no es exacta, pero la idea es esa. Entonces, nosotros estábamos en una operación en esas místicas tierras, en algún punto de sus 7000 kilómetros cuadrados, cuando encontramos una piedra, una estela, no sé cuál sea el nombre correcto. Eso medía dos metros de alto y un metro de ancho. Tenía grabados en ambas caras. Por supuesto que ninguno de nosotros sabía interpretar nada de lo que ahí decía, pero los dibujos sí eran entendibles. En un lado de la piedra estaba dibujada una figura femenina que por la manera en la que estaba representada parecía ser una guay. Que sería algo así como el equivalente a lo que entendemos como bruja. La figura femenina estaba rodeada por grabados incomprensibles. Del otro lado de la piedra estaba plasmado un árbol, igualmente rodeado por símbolos inentendibles. La piedra como tal no tenía nada extraño, pero lo que llamaba la atención era que estaba ahí, sola, en medio de la nada, Cerca no había pirámides ni ningún otro tipo de construcción. Nosotros continuamos con lo nuestro, y dejamos esa piedra atrás, antes de alejarnos. El oficial preguntó la hora, ese era un ejercicio para que volteáramos a ver el sol, así despejábamos nuestra mente al menos por un segundo. Avanzamos más de 5 kilómetros y de pronto nos volvimos a encontrar con esa piedra. Era muy poco probable que todos hubiéramos cometido el descuido de no prestar atención, para evitar dar una vuelta en círculo. Nos detuvimos a tomar agua, revisamos nuestras herramientas de navegación, y funcionaban bien. Acordamos que simplemente había sido un error. Como medida de precaución decidimos tomar medidas rudimentarias pero seguras. No queríamos que llegara la noche sin nosotros llegar al punto de extracción. Con ramas y piedras colocamos unas flechas cerca de la estela de piedra, en el suelo, señalando la dirección en la que íbamos a avanzar, porque, tal vez, lo que había ocurrido es que esa era otra estela diferente. Entonces, para evitar confundirnos, si en realidad había más de esas cosas, si llegábamos a otra, y no encontrábamos las flechas en el suelo, sabríamos que no estábamos dando vueltas en círculos. También optamos por, cada 10 minutos, dejar una marca en los árboles de nuestro alrededor. Después de caminar por hora y media, volvimos a llegar a la estela de piedra. Era la misma, porque estaba la flecha que habíamos hecho con ramas y piedras. Intentamos comunicarnos por radio, pero no funcionaba. Estaba sucediendo algo que escapaba de nuestro control. Y ya empezábamos a ponernos nerviosos. Tal vez una perturbación en el terreno nos estaba haciendo dar vuelta, sin que nosotros nos diéramos cuenta. Si bien, parecía ser una posible explicación, los aparatos de navegación nos indicaban que estábamos yendo en línea recta. Acordamos que no podíamos confiar en la tecnología. Entonces optamos por tomar otra medida rudimentaria. Uno de los elementos subiría hasta la cima de un árbol, mientras que el resto avanzaría por tierra cantando y gritando. El elemento se aseguraría que sí estuviéramos yendo en línea recta cuando nos escuchara lo suficientemente lejos bajaría del árbol y correría a alcanzarnos. Luego subiría otro y haríamos lo mismo. Así no habría forma de dar la vuelta. La idea era fantástica. Pero hubo un problema. Se le indicó a uno de los elementos que subiera hasta la cima de un árbol. Nosotros nos quedamos quietos, esperando que nos dijera que ya estaba en posición. Pero eso nunca ocurrió. Luego de un minuto empezamos a gritarle pero no nos respondía. Lo peor era que desde abajo no se alcanzaba a ver la cima del árbol porque la flora es sumamente densa. Y hay zonas en las que muy apenas entra el sol. Debido a eso, las cimas de los árboles más grandes quedan fuera del alcance de visión. Las miras de las armas no podían ayudarnos porque no se trataba de la distancia, sino de las ramas y hojas que obstruían la visión. Pasaron los minutos el elemento no cayó, ni bajó, y tampoco emitió ningún ruido. Fue como si hubiera desaparecido al llegar a la cima del árbol, o como si algo se lo hubiera llevado. Pasamos tanto tiempo mirando hacia arriba que de pronto notamos algo bastante inusual. En las ramas de muy arriba, había objetos colgados. A simple vista no alcanzamos a notar de qué se trataba, pero, utilizando las miras de las armas, pudimos observar mejor esos objetos. Había garras, colmillos, dientes, cabello, huesos, inclusive había dedos. Se decidió que otro elemento subiría a revisar qué había pasado, pero no saldría del campo de visión, es decir, que no atravesaría la densa vegetación. Llegaría solo hasta la altura en la que se encontraban los objetos colgando. Cuando llegó le gritó al primer elemento que había subido. Pero tampoco hubo respuesta. En la altura a la que estaba el diámetro del tronco del árbol ya no era tan grueso, entonces, se sujetó con fuerza con uno solo de sus brazos, y con el otro movió las hojas para intentar ver la parte superior del árbol. En cuanto lo hizo algo sucedió y cayó desde lo alto. Yo tuve que moverme para que no me aplastara. La altura de la que cayó era superior a los 30 metros. Cayó muy mal. El uniforme no nos dejaba ver sus heridas pero por la forma en la que quedó acomodado, sabíamos que debía tener fracturado el 60% de sus huesos, sobre todo el área de la columna y la pelvis. El casco le protegió la cabeza para no morir al instante del impacto, pero eso no evitó que quedara herido de muerte. Se notaba desesperado por decir algo, el oficial se acercó a él, escuchó lo que el elemento tenía que decir, y luego el elemento murió. El oficial parecía consternado, no quería decirnos lo que había escuchado del elemento, pero sabía que tenía que hacerlo. Nos dijo que las últimas palabras de nuestro compañero habían sido, afuera, ya es de noche. El suboficial se alejó un poco del grupo, estaba tratando de tener una visibilidad medianamente buena del cielo, y entonces nos preguntó qué hora era. Cuando llegamos con él y miramos el cielo, nos dimos cuenta de que el sol no se estaba moviendo. Estaba en la misma posición de cuando lo habíamos visto la primera vez que nos encontramos con la estela de piedra. Ese hecho irracional, sumado a las últimas palabras del elemento muerto, nos hizo pensar que, de alguna forma, habíamos quedado atrapados en un terreno raro, ciertamente no alcanzábamos a comprender bien en qué estábamos metidos. Le preguntamos al oficial cuál era el objetivo del operativo porque hasta ese punto no nos habían dicho nada. Nosotros, estando en la base, habíamos subido a un helicóptero que nos había dejado a 10 kilómetros de donde nos encontramos la estela de piedra. Y, lo único que nos había comentado el oficial, era que el punto de extracción estaba a 25 kilómetros. Solo eso sabíamos. El oficial nos dijo que la orden había sido recorrer el lugar. Porque, a pesar de que ya se había acordado que el tren Maya pasaría bastante cerca de esa zona, querían asegurarse que no hubiera nada que pudiera causar problemas durante la construcción del tramo 7. Y, por lo visto, nosotros habíamos encontrado ese problema, ahora solo nos quedaba salir de ahí con vida. No podíamos intentar salir por arriba, trepando los árboles, porque dos hombres ya lo habían intentado, uno acababa de morir y no teníamos ni idea de qué le había pasado al otro. Solo quedaba ir por tierra, pero debíamos tomar una dirección diferente, porque la trayectoria que habíamos seguido antes solo nos hacía dar vueltas en círculos. Cargamos el cadáver de nuestro compañero fallecido, elegimos un camino al azar y caminamos sin preocuparnos de hacia dónde estábamos yendo. Estuvimos avanzando por diez minutos, cuando el elemento que venía atrás de todos nosotros gritó que nos detuviéramos aseguró que pudo ver cómo uno de los árboles se movió. En ese punto ya todo lo creíamos posible. El elemento nos señaló cuál había sido el árbol que había visto desplazarse. Cuando lo revisamos, en efecto, había tierra recién movida en donde estaba el árbol. Estábamos observando el árbol cuando de pronto escuchamos que algo se arrastró justo detrás de nosotros. Apenas estábamos volteando cuando ese mismo sonido se empezó a replicar en todas direcciones. Ante nuestros ojos, los árboles se desplazaban lentamente. Podrá sonar imposible, pero el bosque, o al menos esa zona del bosque, se estaba reacomodando para hacernos dar vueltas en círculos. El oficial ordenó que empezáramos a correr, y eso hicimos. Mientras lo hacíamos, los árboles se empezaron a desplazar cada vez más rápido. Y ya no eran solo los árboles los que se estaban moviendo, también la tierra y las piedras. Aquello era demencial. Íbamos a toda velocidad, esquivando troncos, saltando piedras y rompiendo ramas. Creímos ver una salida de todo el caos, pero cuando llegamos nos vimos, una vez más, parados frente a la estela de piedra. Bajamos el cuerpo de nuestro compañero. Yo ya estaba sucumbiendo ante la desesperación, y estoy seguro de que varios compañeros también. De pronto se empezaron a sonar muchos ruidos a nuestro alrededor. Se escuchaban berridos de chivo, rugidos de algún felino grande, ladridos de perro, cantos de gallo, muchos aleteos, carcajadas de voces chirriantes. El ruido era ensordecedor. En un instante se volvió de noche y empezó a llover, todos los sonidos que nos estaban aturdiendo desaparecieron, y solo nos quedamos con el sonido del agua golpeando contra las hojas de los árboles. Entonces alguien nos gritó, se trataba del primer compañero que había subido hasta la cima del árbol. Ninguno de nosotros le respondió porque ya no sabíamos qué era real y qué no lo era. Entonces bajó del árbol y nos vio completamente idos. De inmediato se dio cuenta que faltaba uno y preguntó por él. Entonces, el suboficial le señaló el cadáver. Ni él ni nosotros entendíamos nada. El oficial ordenó que levantáramos el cuerpo y que avanzáramos hacia el punto de extracción. Porque, si ya podíamos ver la noche, y el elemento perdido había regresado, posiblemente la anomalía en la que habíamos quedado atrapados ya había terminado. Mientras avanzábamos le contamos al elemento perdido todo lo que habíamos experimentado. Luego él nos contó lo que pasó cuando llegó a la cima del árbol. Dijo que cuando atravesó todas las hojas y ramas que bloqueaban la luz del sol y salió al exterior, en la cima del árbol, se dio cuenta que ya se estaba escondiendo el sol, y no solo eso, sino que doce brujas, en forma de bolas de fuego, estaban sobrevolando el área en la que nosotros nos encontrábamos. Algo estaban haciendo, algún ritual, por eso no pudo bajar de inmediato, se tuvo que quedar quieto para no llamar la atención de las brujas, en cuanto se fueron, luego de 20 minutos, empezó a gritarnos, y, como no le respondíamos, decidió bajar del árbol. Mientras seguíamos avanzando nos pusimos a teorizar sobre qué era lo que había podido pasar. Surgieron muchas ideas locas, un bucle espacio-temporal, una maldición relacionada a la estela de piedra, un ritual que requería la muerte de una persona, sin embargo, de todas, la que nos parecía más sensata era que en realidad las brujas nos tenían bajo una ilusión. Por eso no veíamos que el sol se moviera. Ese era el motivo por el cual dábamos vuelta a pesar de que los instrumentos de navegación decían lo contrario. Debido a eso tuvimos ese episodio en el que la tierra y los árboles se movieron. Finalmente llegamos al punto de extracción. El helicóptero que estaba ahí nos dijo que por poco se iban sin nosotros. Se realizó el informe. Y se tomó la decisión de que el tramo 7 del tren Maya no pasara tan cerca de esa zona. Desviaron el trazo varios kilómetros al suroeste. Tal vez eso era lo que las brujas querían, que nadie se acercara a su territorio. Tal vez, al igual que los animales, se sentían amenazadas por el progreso del hombre. Me enlisté en el ejército en el 83, ya estoy retirado. Pero en los casi 30 años que estuve activo, aprendí varias cosas. Por ejemplo, si ustedes piensan que aquí en México no existen instalaciones secretas, se equivocan. Claramente no puedo revelar ubicaciones exactas, pero sí puedo decirles que las organizaciones criminales no son los únicos que utilizan las zonas boscosas de Oaxaca para realizar ciertas operaciones fuera del ojo público. Tampoco crean que se trata de complejísimas instalaciones secretas donde se llevan a cabo grandes proyectos. Estas bases, que también están en Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Coahuila, Jalisco y Michoacán, sirven más que nada como sedes de personal del cuerpo de inteligencia. En algunas ocasiones el servicio secreto ha resguardado ahí a altos funcionarios, cuando se presentan situaciones de verdadero peligro. Una cosa peculiar que ocurre cuando a uno le toca hacer guardia perimetral de las bases, es que suelen ocurrir encuentros con ciertos seres. La gran mayoría de las ocasiones eran encuentros sin importancia, pero había una base en particular donde los encuentros eran más significativos y hasta peligrosos a veces. Esta base se encuentra cerca del punto donde colindan, tres estados, Oaxaca, Puebla, y Veracruz. Bueno, en aquel entonces todo lo relacionado con la base en cuestión era coordinado por un teniente de operaciones. Aún recuerdo la primera vez que acudí al sitio. No es fácil acceder al sitio. Eso se los garantizo. Y todo el equipo y armamento que llevamos lo hace todavía más complicado. Además dimos muchas vueltas innecesarias. No tenía ni la más mínima idea de a qué lugar iríamos ni por qué. En aquella ocasión, un camarada, que ya había estado antes en el sitio, me dijo que tuviera mucho cuidado con las cosas. Yo le dije que los animales salvajes no me asustaban. Él me miró muy serio y me aclaró que no era de los animales de lo que me tenía que cuidar. No tuve ningún encuentro extraño esa vez. Los meses posteriores todos los mandos del cuartel me cargaron la mano. Pero muchísimo. Era como si quisieran que abandonara. La segunda vez que me tocó ir a esa base, ya nos transportamos en helicóptero. Ahí entendí una cosa. No hay necesidad de llegar a pie. Pero lo hacen cada que algún activo nuevo tiene que visitar el lugar por primera vez. Y se dan tantas vueltas para que no le sea fácil llegar ahí por su cuenta. En caso de que vaya a desertar. ¿Por eso te agarran a carrilla antes de llevarte por segunda vez? En fin, la operación siempre es la misma. En cuanto llegamos al punto de control, un hombre se queda en la entrada, y los demás desplegamos tres perímetros alrededor de la base. El primero está a 200 metros. El segundo es a un kilómetro. Y el tercero es a dos kilómetros. En total somos 27 hombres los que nos debemos asegurar que nada ni nadie se acerque a la base. 12 son los que están en el perímetro exterior. Bueno, el perímetro exterior siempre está en movimiento. Cada hombre mantiene una distancia entre sí de más de 150 metros y menos de 200. Una de las ocasiones que estuve en el perímetro exterior, tuve mi primer encuentro con algo extraño. Apenas me estaba dirigiendo a tomar mi posición en el perímetro, pasé al lado de un tronco caído, cuando noté que había unas piedras un poco grandes acomodadas, de tal forma que hacían un círculo casi perfecto, y en el centro había trozos de corteza y ramas del árbol que estaba tirado, y eso estaba acomodado en forma como de una pequeña choza. Me detuve un par de segundos para mirar bien aquello. Luego, sin más, seguí mi camino. Otro día que me había tocado en el perímetro central, el que está a un kilómetro, yo estaba caminando tranquilo por el área que debo cubrir, que son 50 metros cuadrados, cuando noté que algo se escondía entre los árboles. No podía verle, pero sí lo escuchaba. Eran pisadas. Yo, tras quitarle el seguro a mi arma, me quedé quieto para escuchar mejor y así evitar sorpresas de mal gusto. Y tras escuchar una rama partirse, apunté inmediatamente hacia una dirección. Ahí estaba una persona, o al menos algo muy parecido a un humano, se estaba escondiendo en un tronco, me observaba con detenimiento. Solo podía ver su cara. No parecía tener mucha altura. Luego de unos segundos dejó de asomarse. Yo me acerqué lentamente, listo para disparar. Cuando estaba a pocos metros, un ave blanca salió volando desde detrás del árbol. Eso me dejó consternado. Ya estando de vuelta en la base, le conté al camarada mi experiencia. Él me dijo que era de esas cosas de las que me tenía que cuidar, que aparentaban no ser peligrosos, pero que si uno se descuidaba podría sufrir un brutal ataque. Y quizá no viviría para contarlo. Yo le pregunté qué eran esas cosas. Él no sabía. De hecho, dijo que nadie sabía, que aquellos que los habían visto les apodaban la gente del bosque. También le platiqué sobre la extraña choza que me había encontrado la vez pasada. Me dijo que esas cosas vivían dentro de esas chozas. Inmediatamente pensé en brujas y se lo dije, pero él me contestó que se trataba de algo diferente, de otra naturaleza. Aquel año me tocó ir a la base como unas nueve veces en total, al menos en seis escuché o vi alguna cosa rara, seguramente relacionada con la gente del bosque. Algo curioso es que nadie habla de esto, ni entre nosotros mismos, nadie nos dice que no podamos contarlo, al menos a mí nadie me lo prohibió, por eso accedí a narrar mis experiencias. Pero cuando alguien intenta sacar el tema durante la comida, o en algún otro momento, se puede sentir como el ambiente se pone tenso y nadie quiere seguir con la plática. Es como si quisiéramos fingir que en el bosque no ocurre nada raro. Lo más que llega a ocurrir es que cuando alguien dice, oye, yo vi esto o escuché lo otro, le responden, así yo también, pero hasta ahí, eso es todo. No se intercambian opiniones. En fechas posteriores me tocó escuchar bastantes veces una especie de risa, quizá llanto. No lo tengo claro. Sonaba similar a una hiena, pero hasta donde yo sé en aquella zona no hay hienas ni de chiste. Así que lo que yo estaba escuchando era a la gente del bosque. De vez en cuando yo le preguntaba a algún camarada si también había escuchado las risas, y casi todos me dijeron que sí. En una ocasión que fuimos a pie, ya alguien iba por primera vez, nos encontramos con una escena bastante inquietante. A los pies de un árbol estaban los restos de lo que posiblemente había sido una fogata. Había restos de ropa por aquí y por allá. Pero lo que más llamaba la atención eran las cadenas que estaban alrededor del árbol. Era fácil suponer que una persona, la dueña de la ropa que estaba tirada, había estado encadenado a ese árbol, claramente no por su propia voluntad. Seguro la gente del bosque estaba detrás de eso. Afortunadamente yo nunca sufrí ningún ataque, pero un camarada sí, me consta, porque otro camarada y yo, tuvimos que ir a buscarlo cuando dejó de contestar el radio. Lo encontramos tirado, noqueado. Parecía que lo habían golpeado con una piedra o con algo. Tenía una fractura terrible en el pómulo. Hasta un trozo de hueso le había atravesado el cachete. Fue trasladado en helicóptero para atender sus heridas. No pasó a mayores por suerte. Platicando con él, nos dijo que lo último que recuerda es que escuchó la risa extraña, y cuando volteó, había una persona viéndolo desde detrás de un tronco. Luego no sabe qué fue lo que pasó. Cuando uno piensa en bosques habitados por seres extraños por lo general, lo primero que piensa es en otros países, pero aquí en México algunos de los bosques sirven como casa de seres muy misteriosos. Soy un exmilitar. Yo no me di de baja en el ejército. Tampoco deserté. El motivo por el cual fui dado de baja fue porque me negué a participar en un operativo que a mi parecer no estaba bien. No puedo dar detalles al respecto, basta con que sepan que había bajas civiles de por medio. Esto fue en el 68. Yo tenía 20 años cuando me enviaron a Lecumberry. Estuve ahí como unos 3 o 4 años. De ahí me movieron a Sinaloa donde estuve más de 20 años, y después fui trasladado a la colonia penitenciaria de las Islas Marías. Cabe aclarar que yo no estuve en una prisión militar, porque no se me juzgó como efectivo del ejército, sino como un preso político, y al ser preso político, yo no tenía una condena como tal, sino que me iban dando de sentencia en sentencia. Yo llegué a la prisión de las Islas Marías entre el 94 y el 95 más o menos. La colonia penitenciaria era una cárcel muy curiosa. Esto era porque toda la operación del penal se derivaba de la certeza que ningún reo podría escapar. Al menos no vivo. Quizás salir de la isla no era imposible, pero alcanzar tierra firme nadando, definitivamente, no era posible. Así que partiendo de ese principio, Toda la seguridad del centro se manejaba de una manera completamente diferente a cualquier otra prisión. Al ser un lugar tan viejo y estar prácticamente a mitad de la nada, y rodeado por decenas de kilómetros, era de esperarse que tuviera un montón de leyendas extrañas. Y ciertamente se decían bastantes cosas. Pero a mí solo me constan tres. Son las únicas de las que yo puedo dar testimonio que se si ocurrían. Y que no se trataban solo de habladurías de los reos, y sus familias. La primera experiencia peculiar que tuve ocurrió una tarde noche mientras realizábamos trabajos. Estábamos varios presos y quien nos custodiaba, de pronto empezamos a escuchar que alguien estaba cantando yo, que era de los más nuevos. Me giré extrañado, tratando de averiguar de dónde provenía aquella voz. Era una voz masculina, bastante bien afinada. Aparte el canto estaba acompañado por una guitarra. Nunca había escuchado la canción que cantaban, pero eso era lo de menos. Lo que a mí me pareció más extraño, fue que todos los demás parecían ignorar el misterioso ruido. Uno de los presos me dijo que no prestara mucha atención, que ese fantasma se ponía a cantar al menos una vez por semana. Yo ya tenía varios meses y jamás lo había escuchado. El preso me dijo que lo que ocurría era que el fantasma siempre se aparecía en lugares diferentes. Al esfumarse el último rayo de sol, separaron los trabajos y todos volvimos al interior. Pasaron varias semanas antes de que se volviera a escuchar que de la nada y a la distancia, un hombre se pusiera a cantar y a tocar la guitarra. Yo pregunté entre los reclusos sobre si alguien de casualidad sabía qué se escondía detrás de ese fantasma. Nadie supo darme una respuesta concreta sobre el origen de esa cosa. Algunos decían una cosa, y otros decían otras. En lo que la mayoría estaban de acuerdo es que se trataba del fantasma de un preso que había muerto ahí. Él, en vida, había sido una especie de músico ranchero, se contaba que siempre andaba con una guitarra, y le gustaba entretener a sus compañeros cantando. Al principio dije que las Islas Marías no eran un centro penitencial ordinario. Para empezar, no había muros rodeando las islas. A algunas familias se les permitía ser presos por voluntad propia, con tal de permanecer cerca de su pariente, pero hay otro detalle, quizá minúsculo, pero al momento que fui trasladado aquí llamó mucho mi atención. Es que pude ver un edificio religioso, templo o iglesia, como lo quieran llamar y en el punto más alto del cerro, una cruz. No sabría explicarles por qué, pero aquello me hizo sentir diferente. No me sentía como cuando había estado en Lecumberry. Sí, claramente seguía preso y me quedaban muchos años. Pero no me sentía mal. Hago mención de todo esto porque en una ocasión mientras trabajaba, yo estaba moviendo algo de un lugar a otro, y en el trayecto pasé por enfrente del edificio religioso. Otros presos estaban pintando las puertas y pues estaban abiertas. Al girarme para saludar a un amigo que estaba pintando, pude ver que en el interior había dos personas. Ambas estaban de espaldas, y parecía como si estuvieran platicando o rezando. En otra ocasión, de noche se escucharon pasos en uno de los pasillos. Esos pasos se fueron acercando hacia donde yo me encontraba. Sonaban cada vez más cerca hasta que pude ver un par de sombras que pasaron de largo, y el sonido de los pasos se alejó con las sombras. Pues resulta que uno o dos años antes de que yo fuera trasladado a las Islas Marías, los restos de un cura habían sido enterrados en el panteón del lugar. Eso se había hecho así por petición del mismo sacerdote, porque, según me contaron, él mientras había estado preso se hizo de un amigo que murió asesinado por otros presos. Entonces el cura pidió ser enterrado junto a su amigo. Varios reclusos ya habían reportado ver a un cura, y acompañado de otra persona, y también algunos habían presenciado esas sombras que hacían ruido al pasearse por el complejo. Y como eso empezó a ocurrir luego de que el cadáver del cura fuera puesto en el cementerio, pues se asumió que se trataba del fantasma de él y de su amigo. Esos dos no eran los únicos fantasmas. De vez en cuando se podían ver sombras que salían del agua al caer la noche. Nunca se acercaban, solo se quedaban paradas en la costa, como mirando hacia adentro, vigilando, al pendiente de que nadie intentara huir nadando. Creo que esas pobres almas en pena eran de aquellos que habían perdido la vida en el fondo del mar. Una vez escuché a un par de custodios hablar sobre reclusos que habían muerto, de formas misteriosas cerca de la costa, inclusive mencionaron algo sobre que antes había ocurrido, que habían encontrado cuerpos en las otras dos islas que no estaban habitadas. Yo estaba haciendo el aseo cerca de donde estaban ellos, por eso pude escuchar, porque cuando quise preguntar a otros reos, nadie sabía absolutamente nada del tema. Pasaron varios años. Las cosas paranormales se repetían con relativa frecuencia. No del diario. Pero no había nada nuevo, hasta que un día se encontró en el cerro a una mujer ahorcada, ella era prisionera en las islas. El reporte oficial fue que ella misma se había quitado la vida por un fuerte y repentino episodio depresivo, lo cual, a mí y a otros reos, nos pareció extraño. Porque la noche que se supone que se mató, había acudido a una especie de, llamémosle convivio, por decir algo y se le vio muy alegre, así que, al menos a mí, no me hacía sentido que esa misma noche que había estado bailando se quitara la vida. El punto es que tiempo después, varios reclusos, e inclusive algunos custodios, empezaron a comentar que cerca de uno de los muelles, se podía ver cómo andaba caminando el fantasma de esa muchacha. Ese camino por el que decían que se estaba apareciendo, conectaba con el cerro. Así que en realidad sí hace sentido que se aparezca ahí, pero lo que no cuadra, es que se supone que murió ahorcada en el cerro. Debería aparecerse en el cerro, no en el camino del muelle. Yo creo que la mataron ahí, y luego la colgaron para hacer parecer que ella se había quitado la vida. Es más, hasta me atrevería a afirmar que fue un custodio el que la mató, porque había uno que nunca le quitaba la mirada de encima, y esa muchacha era muy brava no se dejaba de nadie. En una ocasión tuve la oportunidad de presenciar aquel fantasmagórico suceso. Ya había caído la noche. Yo me las había ingeniado para separarme del grupo de trabajo y así estar afuera. Estaba cerca del muelle cuando escuché los gritos de una mujer. De inmediato volteé a todos lados, creyendo que alguna mujer estaba siendo atacada, pero no había nadie. Entonces de la nada se hizo presente una figura femenina, apareció de la nada, ni siquiera me di cuenta. Simplemente en un parpadeo ya estaba ahí, era ella la que gritaba. Sí, se trataba de la muchacha que habían encontrado ahorcada en el cerro. Verla me causó un fuerte escalofrío, así que me alejé inmediatamente. Y esas fueron todas las cosas paranormales que me tocó vivir en esa peculiar prisión. Yo recuperé mi libertad en el año 2013. Ya con 65 años cumplidos, me condenaron a 45 años sin libertad por desobedecer una orden inhumana. Perdí toda mi vida. No estuve en el funeral de mi madre ni tampoco en el de mi padre. No tengo mujer ni hijos. Vivo con uno de mis hermanos que gracias a Dios me recibió en su casa. De lo contrario, yo estaría en situación de calle. Nací en 1959, en un pueblito cerca de la ciudad de Chihuahua. Mis padres eran pobres, fui el más chico de siete hijos. Mi abuelo estuvo en las filas de Pancho Villa, así que mi padre creció bajo una educación muy ruda y llena de idealismos patriotas. Esa misma educación fue la que yo recibí de mi padre, fue por eso que en 1977 me uní al ejército. La primera avanzada importante en la que participé ocurrió en febrero del 83. Mi pelotón fue enviado a la frontera sur a frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala. Posiblemente frenamos una tentativa de invasión. Más o menos por esas fechas las cosas se estaban poniendo color de hormiga con el crimen organizado, tanto que la DEA tenía elementos trabajando en territorio mexicano. También se estaba corriendo el rumor de que sería creado un cuerpo, que contaría con una selección de los mejores activos. En 1984 me tocó participar en la destrucción de zonas de siembra, y también estuve en algunos enfrentamientos en Jalisco. Se acercaba el Mundial del 86, y México tenía que dar una buena imagen ante el mundo. Pero un año antes del Mundial, un agente de la DEA fue eliminado salvajemente por el crimen organizado. Fue entonces que el gobierno de Estados Unidos exigió que el gobierno mexicano tuviera listo un cuerpo de élite, tanto para combatir con eficacia al crimen organizado, y también para que ese cuerpo de élite tuviera el control de la logística y la seguridad del Mundial de Fútbol. De cada mil hombres que aplicaron para las fuerzas especiales solo diez quedaban. Yo fui uno de los afortunados. Fue así que, en 1986, quedaron instituidas las fuerzas especiales de reacción inmediata del alto mando. Con el paso de los años, los grupos de fuerzas especiales se fueron ramificando y expandiendo, mientras iban cambiando de nombre. Durante casi 20 años fui miembro de las fuerzas especiales, soy un ex-cave, como coloquialmente se dice. Actualmente me encuentro internado voluntariamente en un centro psiquiátrico, en un estado del norte del país fue la única opción que me dieron para quedar fuera de todo. Es por eso que no puedo dar ningún dato ni medianamente concreto sobre mi identidad. Los nombres de las operaciones que daré claramente no serán los nombres reales. Operación Cadena Montañosa. En 1987, el vicealmirante de la Armada de México, que en ese entonces era el gobernador del estado de Aguascalientes, fue el objetivo de una investigación por parte de la CIA, ya que, presuntamente, el vicealmirante, junto con el hermano del, en ese entonces presidente de la República, tenían vínculos con la gente del Golfo. La gente de inteligencia del Estado Mayor Presidencial informó al búnker que la CIA podría estar planeando un golpe de Estado en Aguascalientes, cuya finalidad era capturar al gobernador y hacerlo confesar. Entonces el búnker ordenó una operación cuya finalidad era frenar a toda costa que ese golpe de Estado se llevara a cabo. Así que fuimos enviados al interior de la Sierra Madre Occidental para encontrar a la gente que estaba al servicio de la CIA. Cuando nos avisaron que seríamos trasladados a aquella zona, comencé a preguntar entre los activos que ya habían estado en la región, para ir precavido en caso de alguna situación particular obtuve respuestas extrañas, algunos compañeros decían haber tenido encuentros con seres de otra dimensión. Total, nos trasladamos, algunos por tierra y otros por aire. Al sitio en cuestión no podíamos llegar en helicóptero, porque el ruido los alertaría de nuestra presencia, así que el plan era entrar a pie, atravesando la zona boscosa que está en la región noroeste de Aguascalientes, esa zona termina mezclándose con la sierra, la base de operaciones de la gente de la CIA estaba en una cueva, en una zona algo elevada en la sierra. Nos establecimos en una ranchería del municipio de Calvillo. Nosotros estuvimos patrullando la zona por varios días mientras los de inteligencia hacían lo suyo. Yo siempre he sido curioso, me gusta saber cosas, así que, preguntando a los civiles que vivían en los alrededores, me enteré de una muy antigua leyenda. Se decía que tres gigantes vivieron ahí, y que fueron esos tres gigantes los que definieron el destino de toda la región. Luego de cumplir su misión, esos gigantes se tomaron un letargo. Uno de los gigantes se metió a un manantial de aguas termales. Otro fue asesinado con una flecha. Y se supone que su muerte fue la que originó que se creara el Cerro del Muerto. Aquella era una leyenda peculiar. Nunca había escuchado algo como eso. En fin, llegó la orden y partimos hacia el bosque. Partimos al atardecer, para agarrar los dormidos. Estábamos avanzando rápido. El aumento en la elevación del terreno no es tan agresiva. Nunca habíamos estado en esa zona, pero teníamos el suficiente entrenamiento como para adaptarnos rápido. Eso sí, el terreno es muy irregular, hay muchas piedras. Hay que estar muy al pendiente de la hierba alta, por eso de los animales que pudieran sentirse agredidos debido a nuestra presencia. Ya habíamos avanzado como por cuatro horas cuando el sargento primero nos ordenó detenernos. Algo nos estaba acechando, podíamos escuchar pasos, algo se arrastraba, también se escuchaban como balbuceos. Lo primero que pensamos fue en una emboscada, retiramos el seguro de las armas, y nos preparamos para repeler el ataque. A lo lejos logramos visualizar varias luces, eran pequeños puntos, parecían focos amarillos, muy brillantes. Nos tenían completamente rodeados, esas luces se estaban acercando lentamente. ¿Podía escucharse algo? Era un sonido curioso, se trataba del balbuceo, que ahora era más bien como un zumbido muy estridente. Yo podía sentir hasta cómo el aire vibraba. Las luces empezaron a parpadear como si se tratara de una secuencia, se alternaban, cuando un par de luces se encendían luego de haberse apagado, parecían estar algunos centímetros más cerca. Yo me estaba poniendo muy nervioso, entonces nos ordenaron abrir fuego, un par de segundos después, detuvimos el fuego porque no hubo ninguna respuesta a nuestra ofensiva. Todas las luces seguían ahí. No les hicimos absolutamente nada pero creo al menos conseguimos amedrentarlas porque dejaron de avanzar. Bajamos las armas, nos quedamos quietos, completamente confundidos ante lo que estábamos presenciando. Las luces comenzaron a retroceder lentamente hasta desaparecer. Avisamos por radio de la situación y continuamos avanzando. El terreno se comenzó a tornar más agresivo y había zonas con una inclinación considerable. Continuamos caminando por varios kilómetros más hasta que llegamos a una zona donde ya teníamos que escalar la sierra. Era la primera vez que me tocaba escalar desde el curso de entrenamiento de montaña, así que se me complicó bastante. Logramos llegar hasta la entrada de la cueva, avisamos a la base y nos autorizaron ingresar. Dentro, encontramos menos de 30 personas, de las cuales neutralizamos a 9, el resto se rindió. No nos permitieron interrogar a nadie. Las indicaciones fueron que nos quedáramos ahí hasta que llegaran los vehículos aéreos para transportar a los detenidos. El sargento primero nos ordenó revisar el interior de la cueva para buscar cualquier cosa que se pudiera confiscar. Esa cueva era bastante profunda y se podía descender. Yo calculo que nos adentramos como un kilómetro. No había nada. Más que rocas. Así que decidimos volver. Pero cuando giramos, con la linterna divisé unos dibujos en la piedra. Los dibujos eran en verdad raros, mostraban a tres gigantes muertos de los cuales se desprendían unos seres, parecidos a personas, pero con una particularidad, desprendían rayos de sus ojos. Estoy seguro de que esos seres con rayos en los ojos eran las luces que nos habían rodeado algunas horas antes. En cuanto se llevaron a los detenidos, nosotros fuimos trasladados de vuelta a la base en la ranchería. Nos quedamos algunos días más, patrullando y haciendo detenciones, ya que a los que trabajaban para la CIA les sacaron toda la información para poder sacar de las calles a todos los que potencialmente pudieran ser una amenaza. Había elementos de la policía, soldados y gente del narco. Una vez terminada la operación nos retiramos de Aguascalientes y volvimos al centro. Yo conocía a un activo de otro batallón que era originario de San José de Gracia, que no está tan lejos de donde andábamos, así que le pregunté si él sabía algo sobre los gigantes y las luces. Me dijo que cuando él era niño escuchaba algunas historias sobre que alguien había visto personas con ojos demasiado brillantes. Suscríbete y activa la campana para más contenido.